Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy requete bien. Bueno, vamos a empezar con este look, con las cositas de Essence. Vamos a empezar, por supuesto, con una piel bien hidratada. Voy a utilizar esta cremita de aloe vera, que me encanta porque es como una especie de crema gel. Es una cremita, ¿vale? Así tipo tradicional, pero conforme la vas aplicando se va cada vez como deshaciendo más hasta que acaba siendo una textura eso, crema gel, y te deja un frescor muy, muy gustoso para la piel y una hidratación muy buena, pero sin pasarse de grasienta para nada. De hecho, como prebase de maquillaje sirve perfectamente. Dejamos unos minutillos a que se absorba. Ya os digo, con un minutito basta porque es muy ligerita. Y nos pasamos a la base de maquillaje. Yo he mezclado los tonos 6 y 7, ¿vale? De esta base de maquillaje que se llama Second Skin Foundation. Y totalmente, hace un efecto segunda piel. Yo ahí tengo, ¿veis? Me ha dado para rellenar un botecito de esto de muestra. Mezclo los dos tonos con un pincelillo y lo aplico en el rostro. Yo apliqué poquita cantidad y lo difuminé con una esponjita húmeda. La verdad es que el tono se adapta perfectamente. Yo no sé cómo lo ha hecho Chris, pero es que ha acertado totalmente con el tono. La mezcla de estos dos es mi tono. Por cierto, no asustéis que tengo el ojo derecho en lagrimal. Esto es por la mañana, creo que se ve en mi cara de recién despierta. Y amanecí con el ojo derecho, con la parte más interna, el lagrimal, un poquito enrojecido, pero después se me pasó, ¿eh? Entonces, vamos, conforme seguí grabando, se me pasó. Es que tengo el ojo como una flor de loto, muy sensible, y a poco que cambio líquido de lentilla y demás, vamos, se ve afectado. Bueno, pongo un poquito de corrector y de polvo de otra marca, ¿vale?, que tenía por ahí a mano para terminar el rostro, y veis que la piel queda súper natural, muy natural, la verdad que la base genial. Bueno, vamos aquí, porque es que esto me ha encantado, este trío para rostro y ojos, porque de hecho es para rostro, pero yo aquí también lo voy a utilizar para los ojos, es precioso. Voy a empezar aplicando el bronceador con un pincelito de aplicar, difuminar, este es de Mercadona. Lo cojo y aplico ese tono que es un poquito así tostadito, muy favorecedor, por toda la cuenca del ojo, ¿vale? Por la banana, cuenca, como le queráis llamar. Esa separación entre párpado móvil y párpado fijo, pues hay un poquito para dar calidez. Después con el dedo cojo el polvito iluminador y lo pongo con el dedo por todo el párpado móvil. Es precioso y pigmenta de maravilla. Lo aplico con el dedo a toquecito, poquito a poco. La verdad es que estos polvos, a ser un tipo así como cocidos, tienen como una cremosidad especial, no sé, me gustan muchísimo. Vamos, que con el dedo perfectamente. Aplico de paso también un poquito polvo lagrimal, ¿eh?, para dar ahí un toque de luz. Cojo de nuevo el pincel de difuminar y difumino pues los posibles cortes que han podido quedar, aunque son tonos tan naturales que no se hacen grandes cortes, pero bueno, siempre un toquecito final, así de difuminar, queda estupendamente. Con un pincel tipo boli, un poquito más chiquitín, cojo el mismo bronceador y lo pongo al ras de las pestañas inferiores para dar un efecto de ahumado, o sea, súper súper natural, un ahumado así de diario muy sencillito, pero para que esa parte de las pestañas se vean también pues con un toquecillo de color. Ahora cojo la misma máscara de pestañas que vamos a utilizar un poquito más tarde, que es la Drama Lashes. Me encanta esta máscara de pestaña, pero de momento no nos vamos a adelantar, y es que lo voy a utilizar como delineador de ojos. Sí, sí, si tenéis una máscara de pestaña, tenéis un gel liner. Esto es un producto 2 en 1, creo que ya os he comentado este truqui en otros vídeos. Y nada, con un pincel muy chiquitín, por cierto, por si me preguntáis, este pincel en verdad es de Nail Art, es para hacer cositas y dibujitos en las uñas, ¿eh? Pero si veis ese tipo de pinceles, para delinear también va genial. Bueno, y esta máscara de pestañas es que es fabulosa, tiene el cepillito de silicona curvado, o sea, es totalmente mi tipo de cepillo. Y vais a ver que yo doy 3 capas y las pestañas no se ven para nada apegotonadas ni grumosas, quedan unas pestañas alzadas, voluminosas, largas, que hace de todo. Ahí está con una capita, para que veáis la diferencia, aunque mi ojo está un poco pocho, pero bueno, se me va pasando después. Ahí vemos la segunda capita. Y como veis, nada, pues no deja ni grumo ni nada, cada vez se van viendo más voluminosa, más potente, pero sin tener ningún grumo. Doy también un toquecillo a las pestañas de abajo y así estarían perfectamente, pero yo, por si fuera poco ya, voy a dar una tercera capa, porque a mí me gustan las pestañas muy voluminosas, muy para arriba y todo. Mira la diferencia, ¿eh? Mira ese ojo y mira este. Madre mía, si hay diferencia. Bueno, ahí ya estarían los dos ojos. Así quedarían los ojillos, muy naturales, pero muy monos, la verdad. Y nada, pues ahora vamos a utilizar la paleta
pues realmente para lo que es para el rostro. Vamos a empezar por el bronceador. El bronceador es como muy modulable, ¿vale? Es el de los tres productos que vienen ahí. Es, digamos, el que va mucho de menos a más. Pigmenta, pero que no te vas a pasar. El bronceador también, como al ser mate, como que ya os digo, tiene una pigmentación justa, que yo creo que las que tenéis las pieles claritas, eso de que el bronceador sea muy modulable, lo agradecéis, la verdad. Y nada, nos pasamos al colorete, que es una maravilla, totalmente, porque es que además, si me apura, incluso con ese colorete no te haría falta ni iluminador. Lo que pasa que, ya que viene el iluminador en la paleta, lo vamos a utilizar, no os preocupéis. Pero que es un tono rose gold, así como ese tono rosita con un fondo también dorado, un poco de coral, que es que da un aspecto de me he levantado súper saludable. Mira, monísimo, monísimo, me encanta. Amor por este trío. Es que me encanta cómo deja las mejillas. Pero nosotros vamos, la guinda del pastel es el iluminador, así que vamos a seguir iluminando esas mejillas. Cojo un poquitito del iluminador, que pigmenta, madre mía, súper bien. Y lo pongo por toda la zona alta del pómulo. Y ya vais a ver que si ya brillaban las mejillas, ya con esto, vamos. Glow máximo, me encanta. Wow, digo por ahí. Es que me encanta cómo quedan las mejillas. Da un aspecto de, vamos, pasamos de una cara que no te dice nada, un poquillo pajiza, recién despierta, que estamos todavía con mal color. Te pones este trío en ojo y en mejilla, mira, y es que te cambia la cara total. Las mejillas sí, efecto wiki wiki, me encanta. Como mejilla achuchable, saludable. Bueno, y por último, el labial mate, que es el tono número 4, por si no queda claro por ahí, yo lo especifico también. Y es un tono precioso, es una mezcla, literalmente, una mezcla entre rojo, rosa y coral. Pero vibrante, y encima mate, fijo y que dura todo el día. Me ha encantado todo, la verdad. Espero que haya gustado mucho el look. Yo sigo enamorada de mis mejillas. Y nada, que os mando un besazo súper enorme. Un besazo, chao.